La esfinge sueca, Greta Garbo, tenía muchos nombres o apodos, como la cara, pero su hermoso rostro ocultaba multitudes de secretos. La siempre misteriosa Garbo hipnotizó al público con su sensual voz y su impresionante belleza. Pero detrás de la personalidad pública, en privado, era temperamental. Vivió una vida llena de escándalos y tragedias. Así que aquí hay datos glamurosos de la mujer que llegó a ser conocida simplemente como Garbo. Nació como Greta Lovisa Guttason en una familia de clase trabajadora en los barrios bajos de Estocolmo, Suecia. Con tres hijos, los Gustafsson lucharon desesperadamente para llegar a fin de mes. No es de extrañar, entonces, que Greta Garbo se hiciera conocida por interpretar a personajes trágicos y melancólicos en la pantalla. Se basaba en su propia experiencia, lamentablemente, y la pobreza extrema que vivió en sus comienzos. Describió su infancia como una época de extrema ansiedad, donde ella y sus hermanos se sentaron en silencio para que no molestaran a su padre mientras escaneaba el periódico en busca de trabajo, o a su madre, que trabajaba cosiendo ropa vieja. Afortunadamente, Greta Garbo descubrió una salida y fue en el teatro a una edad muy temprana. Sin embargo, su pasión no pudo salvarlos, a ella y su familia, de la amarga tragedia que les esperaba. Así que te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Así vivió Greta Garbo. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Los padres de Greta Garbo trabajaron incansablemente mientras ella y sus dos hermanos asistían a la escuela cercana. Pero a los 13 años se graduó, pero sus padres no tenían suficiente dinero para que pudiera continuar en la escuela secundaria. Durante el resto de su vida, Garbo cargó con el peso de esa decisión. Confesó más tarde que se sentía inadecuada en comparación con muchos de sus compañeros de Hollywood, que sí habían terminado la escuela e incluso habían ido a la universidad. Pero a pesar de la atmósfera tensa en la casa de los Gustafsson, Garbo era increíblemente cercana a su familia, especialmente a su padre. Pero en 1919 se produjo una catástrofe que desarraigaría su mundo entero. El padre padecía una terrible enfermedad que lo dejó sin poder trabajar. Perdió su trabajo y requería un tratamiento extenso. La joven Greta se acercó para ayudarlo y sus esfuerzos fueron muy desgarradores. Todas las semanas durante todo un año, Greta Garbo llevaba a su padre a un largo viaje hasta una clínica de caridad, donde se sentaba con él mientras soportaba horas de tratamiento. Lamentablemente, su esfuerzo fue en vano. A los 14 años de edad, su padre partió. Tenía solo 14 años Greta Garbo, y la pérdida devastó por completo a Greta, pero también le obligó a persistir durante los años de lucha que siguieron. Después de la pérdida de su padre, la familia Garbo se quedó sin un sostén principal, por lo que se fue directamente ella a trabajar primero a una barbería y luego a una tienda departamental. Fue entonces cuando Greta encontró la vía que la llevaría de regreso a su pasión adolescente y le permitiría mantener a su familia. Los grandes almacenes utilizaron a Garbo como modelo en un anuncio publicitario en vallas. Finalmente, las cosas estaban mejorando, pero su terrible experiencia aún no había terminado. Después de ver uno de sus anuncios, un director eligió a Greta con solo 17 años que tenía ya, en un cortometraje llamado Peter the Trap. A partir de ahí pudo obtener una beca en la escuela de actuación de Royal Dramatic Theatres. Al mismo tiempo, su hermana mayor Alba, que compartía su pasión por la actuación, también estaba teniendo cierto éxito en películas. Eso debería haber sido un momento de alegría en la familia, pero el destino tenía otras cosas reservadas para los Gustafsson.
Como sabemos, Hollywood está lleno de historias de directores y agentes de casting que descubren jóvenes estrellas, trabajando en una farmacia o como modelo en algún catálogo. Bueno, Garbo, y el director que se convertiría prácticamente en su mentor, Maurice Steeler. Se conocieron así. Steeler se convertiría en una figura, en un mecenas, dictando a todos los aspectos de su carrera. Él fue quien insistió en que ella descartara a Gustafsson en favor del apodo más glamuroso, Greta Garbo. Pero también era demasiado controlador. Steeler quería convertir a Greta Garbo en la mujer que él quería que fuera. Maurice Steeler se convirtió entonces en su mentor, en su gerente. Gracias a la ayuda de un gran amigo suyo, de la MGM, filma Greta Garbo The Temptress. Fue un gran hito para ella, pero también fue agotador. Estaba atrapada entre las demandas del estudio y su mentor, Maurice Steeler, siempre presente en todo, que también dirigía la película. Luego un día en el set, él le entregó un telegrama a Garbo de su familia en casa. Cuando lo leyó, ella se derrumbó. El telegrama traía noticias devastadoras de Suecia. La hermana mayor de Garbo, Alba, había partido. Los médicos le habían dicho que tenía cáncer y partió rápidamente. Garbo ni siquiera sabía que estaba enferma. La pérdida fue devastadora, pero su pesadilla apenas comenzaba. El estudio se negó a permitir que ella regresara a Suecia para ir a despedir a su hermana. Eso hizo que se pusiera furiosa, muy furiosa, y lo dejó ver. Cuando MGM le dijo a Garbo que estaban planeando su próximo proyecto, una película llamada Flesh and the Devil, su reacción sorprendió incluso a los magnates de los estudios más experimentados. Todavía estaba muy enojada y desilusionada con ellos y se negó a aparecer en el filme. Y casi le costó todo. Después de unas cuantas notas amargas advirtiéndoles de consecuencias nefastas, si se negaba de nuevo, aceptó de mala gana aparecer en la película. Las cosas estaban tensas y Greta Garbo necesitaba una válvula de escape muy pronto y la encontraría. Flesh and Devil sería un éxito masivo y un cambio de juego completo para Garbo. Donde antes había empujado sin éxito contra el estudio, ahora tenía mucha influencia en el estudio. Con solo una película de éxito en su haber, se convirtió en la estrella mejor pagada de su época. Aún así, solo puedes trabajar con lo que tienes y todo lo que tenía MGM era lo peor, excepto Greta Garbo. La historia de amor dentro y fuera de la pantalla entre Greta Garbo y Gilbert, un actor que había conocido en una película. El estudio sabía que tenían que volver a formar equipo con la pareja y jugar aún más con su química. Eligieron hacerlo de la manera más cursi posible. Un guionista decidió que el cartel de la película, que era muy importante para la época, era casi un comercial, dijera Greta Garbo y John Gilbert en love, o sea, en amor. Si bien Gilbert parecía haber reemplazado a aquel mentor, Maurice Steeler, seguramente los dos no eran un dúo dinámico. Maurice Steeler partió debido a una pleuresia. Otro duro golpe para Greta Garbo. Recapitulemos entonces. A los 14 pierde a su padre, después a su hermana y por último a su mentor, el que la llevó a Hollywood. Duros golpes que Greta Garbo demoraría mucho tiempo para superar. Sin embargo, el amor y el romance llegaría a sus puertas. Garbo se enamoró de su compañero de filme y se fue a vivir a la casa de este. El actor se desvivió para que estuviese a gusto. Construyó una pequeña cabaña para que ella se rodeara de pinos suecos y una cascada artificial que les recordase a su hogar en Suecia. A pesar de que muchos creyeron que era un montaje, los amigos de ambos aseguraban que había amor entre ellos.
aunque más que aquel amor lo que hizo pasar aquel romance a la historia fue el día de su boda. Gilbert había conseguido mucho, mucho, mucho dinero y había logrado convencerla a una mujer que no era nada fácil convencer, a Greta Garbo, para que se casara con él. Asistieron invitados de todas partes. Toda la industria se había reunido para celebrar la boda. Pero lo imprevisible sucedió. Garbo no se presentó a la ceremonia. Gilbert se retiró al baño desesperado, llorando. Entonces entró de pronto Louis Meyer, el de los estudios MGM, el presidente, y le dijo: ¿para qué quieres casarte con ella si puedes estar con ella en intimidad? Gilbert enseguida atacó a Meyer en la cara y lo derribó. Sin embargo, a pesar de la humillación que Greta Garbo le hizo a Gilbert, siguieron siendo amigos. Pero las carreras de ambos iban a correr caminos opuestos ante un obstáculo común: el sonoro. Era aquel estilo de Gilbert cuya vida inspiró la oscarizada The Artist película. Se estrelló contra el sonido y contra las artimañas de Meyer, que lo puso en la lista negra. Cuando entró el cine sonoro en los años 30, Garbo hablaba y eso se convirtió en un gran acontecimiento. Con su voz ronca y profunda, la sueca cautivó a los espectadores. Aquella sórdida historia de tres perdedores se convirtió en la más taquillera del año y le dio su primera nominación al Oscar. Garbo ya era la reina indiscutible. Con el pasar de los años, se fue conociendo el gusto amoroso de Greta Garbo. Sentía gustos amorosos por personas de su mismo género, como la poetisa Mercedes de Acosta. Y era que las relaciones amorosas de Garbo habían sido con Maurice Styler, con John Gilbert, que fue el que se voló el día de la boda. Ella se le voló a John Gilbert. Sin embargo, una de las relaciones de Greta Garbo más escandalosas fue en el año 1941, cuando estaba comprando un vestido en la ciudad de Nueva York. Se detuvo en una tienda dirigida por la diseñadora Valentina Shelley. Según contaron la historia, conoció al esposo de Valentina, George Shelley. Poco después, se enamoraron. Shelley era muy celoso y se fueron a vivir juntos. Compraron un apartamento en la ciudad de Nueva York. Bueno, les cuento que el apartamento quedaba en el mismo edificio donde vivía la esposa de George, o sea, Valentina. ¿Qué podía hacer Valentina? Simplemente permitió que sucediera el romance entre ambos, entre su esposo y Greta Garbo. Pero eso no significaba que ella estuviera feliz por eso. Estaba avergonzada y en gran parte dejó a la pareja y no volvió a hablar ni con él ni con ella. La relación de Greta Garbo con George Shelley duró más de 2 décadas, más de 20 años, hasta que este partió prematuramente. La pareja había salido a caminar en París cuando de pronto él partió de un insuceso cardíaco. Entonces, las dos viudas vivían en el mismo edificio. Era algo extraño. Y dicen que Greta Garbo sintió mucho miedo de Valentina. Sin embargo, Valentina partió a finales de 1989. Los últimos días de Greta Garbo fueron muy tristes. A comienzos de los años 80, le habían diagnosticado síndrome renal y neumonía. Y finalmente partiría en la ciudad de Nueva York un 15 de abril de 1990, a la edad de 84 años. Su última participación en el cine sería en el año 1941 con La mujer de las dos caras. Películas como Ninotka de 1939, ya con cine sonoro, o Ana Karenina, se convirtieron en un clásico, incluido La reina Cristina de Suecia del 33 y Donde me dejan Gran Hotel de 1932, convirtieron a Greta Garbo en toda una leyenda del cine. Nunca tuvo hijos, pero sí tuvo una vida amorosa bastante prolífica.
Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.